Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión de Librero, este espacio donde compartimos nuestro amor y gusto por la lectura. Eh, los saluda Leida del Fondo Editorial y el día de hoy, como pudieron haber visto a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook como el Librero y también como Departamento Editorial WAPS. Estaremos conversando con nuestro querido Alonso Cepeda, eh, hola, miembro hola. del comité editorial de la revista FATUM, precisamente sobre FATUM, el andar de las letras. Me acompaña también Aline. Hola Aline, ¿cómo estás? Muy bien, al 100, ya saben. Antes que nada, buenas tardes. <laughs> y bueno, Alonso, antes de comenzar, me gustaría que te presentaras. ¿Quién eres? Oh, ¿Quién <laughs> Ay, soy yo? Qué pregunta tan difícil. <laughs> ¿Qué tal? Eh, mi nombre es Alonso Cepeda, yo soy alumno de séptimo semestre de lengua y literatura, soy generación 2019 y ya, ya soy de los grandotes, así que pues andamos en, en todos estos movimientos de literatura, de, de difusión y por supuesto en el estudio mismo pues, de las letras. Muy bien y pues Alonso este, nos acompañará el de hoy en representación del equipo de Fatum. Para los que no conozcan, Fatum es una revista que nace, en, muy bien, gracias, Aline. Claro. que nace este de la mano del cuerpo académico de, de estudios humanísticos eh, de aquí mismo de la universidad es una revista donde se comparten textos más que nada de creación literaria se comparten también eh, fotografías pinturas eh, diferentes este, pues, carpetas de, de creación y pues Alonso va a estar aquí el día de hoy para compartirnos un poco de esta revista pero sobre todo para invitarlos a ustedes a que nos acompañen y participen en Fatum porque pues ustedes no lo saben tal vez las personas que no estén tan allegadas al departamento de humanidades y a la carrera afín que es Letras este pero Sí, es muy importante que sepan que tenemos una revista universitaria donde pueden compartir sus textos de creación, así que para ello está Alonso el día de hoy con nosotros este pues para platicarnos un poco de ello. Antes que nada Alonso, me gustaría que nos platicaras este un poco sobre cómo te incorporaste tú a la revista Fatu. Ok, este yo me incorporé hace relativamente poco, hace unos meses. Este, pues pasamos, <laughs> pasamos todo el proceso de pandemia, nosotros fuimos esa, esa generación que se quedó entre medio, o sea, ni fuimos los chiquitos que entraron en pandemia, ni fuimos los que se fueron en pandemia, que todo el proceso también fue difícil. Nosotros fuimos ese, ese limbo extraño que, que quedó medio olvidado. Entonces, apenas volviendo después de este, que fueron dos años y medio, dos, dos años de pandemia. Eh, como al mesecito se nos informa, eh hey, chicos, conocen Fatum y nosotros todo el salón así como de que, no, que es Fatum, que no sé qué, y los profes con cara de, no, ¿cómo que no saben qué es Fatum? Entonces, ahí, ahí empieza el primer contacto y pues ya nos explican justamente esto, que es esta revista hecha por el cuerpo académico, que, que tiene ya una larga herencia, ya va, ya va para dos décadas más o menos. Este y, y lo más bonito, o sea, que es hecha por estudiantes, entonces este, ellos pasan por todo el proceso este editorial, de selección, de corrección, etcétera, y pues obviamente nosotros quedamos, o sea, varios quedamos maravillados y dijimos, claro que, que queremos ser par parte de esto y dejar pues nuestra semillita ahí, que siempre siempre se siente muy bonito. Wow. Sí los he visto por ahí por los pasillos que es que tienen convocatorias, que, pero tengo la duda, ¿qué es fatum como tal, Alonso? Cuéntanos. Ok, ¿qué es fatum? Define fatum. Semántica, ¿eh? eh. Semántica. Sequera, ¿eh? De, 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 descríbete en tres palabras, Alonso. Una breve descripción de tu persona. no eh, Fatum es una revista universitaria, es de la UAPS, es perteneciente a la UAPS, se imprime aquí en la UAPS, hecha por estudiantes, donde realmente pueden participar todos. Es una revista literaria, eso, eso es muy importante. Por eso cabe, hay cabida para cuento, justamente como mencionaste ahorita, ley de cuento, eh, ensayo, poesía. Crítica también. Crítica, por supuesto, y esa es una parte como que medio olvidada, como que mmm, nos animan muchos compañeros a participar mucho en ese aspecto. Uh -huh. Y justamente hace poquito nos aventamos el recorrido a varios edificios, a varios salones para, para comentarles acerca de que participaran, y nosotros los animamos diciéndoles que si tienen un trabajo final escrito que les gustó mucho, echen una checadita y lo pueden enviar. O sea, ese aspecto crítico también a veces se nos olvida mucho pero también es, es, es completamente recibido, entonces es una revista literaria por parte de la UAPS, impresa por la UAPS, pero manejada por estudiantes. Exactamente, y de hecho me gustaría mucho también que nos comentaras, eh, pues muchas personas estoy segura que estamos despertando su interés por participar y enviar sus textos y todo, pero ¿qué hay de las personas que les gustaría entrar al comité, por ejemplo? Eh, eh, esa es la parte buena. Eh? ¿tienen, que, oye, Tienen que matar a alguien del comité para que sí, hay, con hay un sacrificio de una res, carnita asada No digas eso. Sí. No, es, es, yo creo que es lo hermoso de Fatum, o sea, es, es bilateral, es bonito el proceso de participar fuera de Fatum y es bonito el, el proceso de estar dentro de Fatum, dentro del comité editorial. Este, la verdad es que Fatum es el, es el bebé de los de literatura, incluso, o sea, si lo reducimos a humanidades, es el bebé de literatura, entonces es muy generacional. Eh, los grandes instruyen a los chicos, a, lo, a las nuevas generaciones, a los de semestres más más, más anteriores. Y poco a poco se va pasando esa batuta. Entonces, por eso justamente mencionaba hace ratito lo de dejar esa semillita, esa semillita, porque como también mencioné, es una revista que ya tiene sus años. Y es bonito ver eh, profesores nuestros de ahorita. Cuando eran alumnos, su participación en Fatum, su poema en Fatum, su cuento en Fatum, que a veces se avergüenzan de ellos, dicen, no, era muy joven, que no sé qué, pero pero no pasa nada, es, es parte del proceso mismo. Así que sí, es una cuestión entre alumnos, mayormente literatura, la verdad, pero muy generacional y, y, y muy bonito, definitivamente. Así es, de hecho, yo a mí me tocó participar también en el comité editorial de Fatum, pero o sea, si, si tú estuviste en 2019 y crees que 2019 era. Muy antiguo, <laughs> 2017. No, no, no. No te contaré, <risa> <risa> no te diré. Pero sí, sí, es cierto, es muy bonito porque sí, sí la creación literaria en sí, escribir cuentos, poemas y todo eso, eh, requiere su esfuerzo. La edición también. Y la parte de la edición, para mí es algo casi artístico, ¿no? Eh, ¿no? Tú nos contarás ya cómo se maqueta o cómo maquetan ustedes la revista de Fatum, pero la edición y el, la selección de los textos también era un trabajo, eh, pues, arduo, ¿no? Muchos que participan a veces en convocatorias o en, pues, algún concurso y se quejan del comité así de, ¿por qué no eligieron mi texto y todo eso? Pasa por muchos filtros y por muchos criterios y créanme que hay varias observaciones y varias, tanto puntos buenos como puntos malos de los textos, así que no se enojen tanto con los jueces ni con los editores porque todo lo hacen en favor de un mismo fin y en este fin pues es la revista y que, que salga de la mejor manera posible no este y, y pues es cierto que es todo un bebé es muy bonita la revista y ha pasado por muchos procesos porque para las personas que quieran ver todo el catálogo de Fatum nosotros en fondo editorial tenemos eh, pues la colección casi completa de la revista Fatum para que los vean y desde el inicio pues era casi casi artesanal el proceso porque era impreso eh, pues con una impresora normal y engrapado y ahorita tiene acabados muy hermosos la verdad cuenta con sí todavía con sus, sus este, grapas por ahí pero eh, la edición como pueden verla ahorita en pantalla está muy bonita porque tienen eh, grandes diseñadores que los que invitan a ustedes para participar y hacer las revistas y cuéntanos un poquito sobre eso el, el catálogo fotográfico también que cómo lo escogen ya yeah, ya yeah, ya yeah este pues contamos con la participación de, de diversos este, artistas depende el número hay números donde todo el, el número viene con ilustración o viene con fotografía de de, de un mismo artista y pues se lleva una secuencia lógica durante todo el número y queda muy bonito pero de hecho para el siguiente número que es el que estamos trabajando este, ya aceptamos eh, diversos trabajos de lo que sea o sea de cualquier artista de cualquier eh, estudiante lo que sea recibimos fotografías si mal no recuerdo y, y recibimos ilustración de diferentes alumnos entonces también se incorporar. Y en el aspecto de diseño, justamente también estamos eh, planeando ahorita trabajar con una nueva diseñadora. Lo que pasa es que ahorita ya tenemos un número listo, que es el número 21, si mal no recuerdo. Ese ya está prácticamente listo para ya mandar a imprenta, pero lo queremos mandar junto con el siguiente número para que salgan los dos, los dos eh, de bolón ping-pong no salgan seguidito. Así que... Ay, muchas felicidades. Claro Qué sí. ah, bueno que ya, ya va a volver. a. Sí, sí, exactamente. Es eso, es, es que... Eh, cuando pasamos a, a vocear, que, que participaran. Gracias, gracias. Sí, foto. Cuando pasamos a vocear, este, los, los instábamos o los animábamos a, lo, a los estudiantes diciéndoles que... Es muy diferente trabajar tú tu propio poema, tu propio cuento para tus adentros y no compartirlo y, y que te dé pena, o sea, esa, esa maldita pena que les da muchos de, de decir yo escribo poesía, pero mmm, no sé, no me gusta compartirla. Entonces, ese proceso de ya verlo impreso, de ya verlo junto con otros trabajos, o sea, y de gente de tu edad o más grande o más chicos, por supuesto, eh, ya es diferente, es como la materialización del sueño. Entonces, claro, o sea, ¿qué más, ¿qué más quisiera yo? Insisto, a mí no me tocó ese proceso como de participar en su momento por estar en pandemia, por no estar enterado, etcétera etcétera, pero al menos ahorita estando ya del otro lado, pues puedo, puedo instar a que, a que los demás los hagan. Ahorita, pues, por ejemplo, nuestros compañeros de, de tercer semestre, los bebés, que ya no somos bebés, ya no somos bebés. Ya no somos los bebés. Ya no, ya no, sí, sí, sí. Ya no nos a batada. Sí, oh, sí, vaya. Sí. No, no hablaré de esto aquí. Patum. Eh... eh. Están súper animados en participar, tanto los de primero como los de tercero. Y, y es eso es mm, no, no apagar esa chispa con la que vienen muchos porque se van con la finta de que la carrera solamente va hacia crítica, literaria, que solamente va hacia el estudio, académico, cuando realmente solemos entrar a la carrera porque también nos gusta la creación. O sea, no podemos ignorar eso. Y hablando de esta chispa en la que todos queremos participar, este, cuéntanos de la convocatoria, que cada cuánto sale, de quiénes podemos participar, si es para todos. Dinos. Sí. Este, ahorita tenemos una convocatoria abierta, completamente abierta, cuando gusten enviar lo mismito, cualquier texto literario, pues sí, ensayo, arte, bueno, eh, etcétera, eh, o productos audiovisuales, este, bueno, fotos, mejor dicho, ilustración, pictórico, etcétera, este, esa es la convocatoria abierta, anteriormente teníamos una dinámica donde era mensual y el, y el producto literario que enviaras era temático, recuerdo muy bien el de marzo, era cuestión de la primavera, todo ese rollo, pero ahorita nos estamos entrando mucho en la convocatoria abierta, así que el tema es completamente abierto, lo pueden enviar cuando sea. Este, ahorita terminamos ya la convocatoria que tenía fecha, porque si enviaban trabajos antes de esa fecha iban a ser incorporados al numerito que ya estamos trabajando para el siguiente. Pero no hay problema, envíen su, su producto literario y podrá ser incluido en pues números consiguientes. Uh -huh. Me cayó la pedrada. <laughs> este, Alonso, y una extensión. Porque como la revista es, pues, delgadilla, ¿cuánto es la extensión máxima del texto? Ay, ya no me acuerdo. Creo que eran como cinco cuartillas máximo. Sí, en, me, así, ah, me tipo que Word, sí, sí, sí. sí. Word 1.5, interlineado de 1.5, máximo cinco cuartillas. La verdad, sí, somos medio permisivos. Ya sí, si sí está muy extenso, pues claro que, que sí, sí habrá una llamadita y de atención. Pero por ahorita yo. Yo creo que el asunto sería con narrativa. O sea, si alguien se extiende con narrativa, sí, sería claro. el problema, porque con poesía no, no, no creo que haya tanto problema. No, no Pero, creo que haya un poema de cinco. De largo ¿sí? aliento, sí. Muerte sin fin, dos. <risa> <risa> Así que si es narrativa, unas cinco cuartillas máximo, sí. Muy bien. Igual, este. Vamos a compartir la convocatoria también aquí en el librero. Este, mi compañera Line la va a estar compartiendo más adelante para que este, pues puedan consultar ustedes. También la pregunta del millón: ¿eh, ¿solo alumnos participan o pueden participar egresados, personas grandes, ya 60? <laughs> ya de 28. <laughs> ya, ya con una niña, ya con los niños? <laughs> no puede participar quien sea. Es, es una, es, sí, eso es una parte muy bonita de la convocatoria porque no importa en el proceso en el, creativo en el que te encuentres, este, tú puedes participar. Obviamente nosotros super instamos a nuestros compañeros claro. es, estudiantes y, y les echamos ahí la llamadita de atención también a, lo, a los profesores, a los doctores, a los administrativos uh -huh. que también, si gustan, a veces eh, se animan, o sea, se les prenden los ojitos, ahí les brillan y a veces dicen, ah, tú <laughs> o sea, como de que, mm". no, no, no. Ya enviamos mucho. Ajá. Pero realmente no se circunscribe solamente al, al círculo de la, de la universidad. Eh, es, es muy bonito porque hemos recibido textos incluso de otros países. Sí, de, sí, o sea, ni siquiera de México. Así que realmente quien sea, no importa edad, no importa sexo, género, lo que sea, no, 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 no. Eh, recibimos de todos lados siempre y cuando eh, sea mm, meritorio. Para Fatum es bienvenido. Y otra pregunta también, es de, ¿hay algún tipo de... Temas que no, no se manejen, tabús, censuras, alguna cosa que digan ustedes, si mandan una cosa con puras groserías, no se va a publicar. No, 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 así como la libre cátedra, libre expresión sí. también. No, no hay problema. Al menos que, pues, eh, sería un caso más editorial y, y de cuánto cabe en un número. O sea, si si la verdad es muy raro que, que quede fuera algo. Obviamente es, sucede pero intentamos integrar todo, intentamos ver ese lado artístico, ese lado creativo a todo lo que recibimos y nosotros no, no tenemos ese tipo de tapujos, la verdad. Uh -huh. Y justamente para, para instar a los alumnos a que mm, se expresen, no tanto, por supuesto, acatando a la academia, pero también a sus intereses personales y hey, yo creo que estas figuras a, a mí me funcionan, yo creo que este tipo, este estilo a mí me funciona, este lenguaje, este vocabulario funciona, este, no, no vemos eso como un problema. Claro, y con que tenga un fin literario, no nada más es... Tirar groserías por tirado, <laughs> obviamente. A un profe. <laughs> no, no <es> ah. <laughs> ustedes, este, fíjate que me gustó mucho lo que estabas ahorita comentando de que los alumnos de primer semestre se quieren animar mucho a, sí. a escribir. Porque es cierto, uno cuando entra a la carrera y todo eso, entra así como de, ay, seré bueno, no seré bueno, participo, no participo. Y hace poco pues, me, me es grato comentar que estoy tomando un módulo, de un diplomado sobre mediación lectora. Y, este, y en este diplomado, pues hablamos de los tipos de lectores, ¿no? Y hay gente que dice, es que yo no leo nada. Y en realidad todos leemos de alguna manera. Incluso el ver, ver tu entorno y describirlo es un tipo de lectura también. Y el hecho de escribir también, eh, creo que todos escribimos de alguna manera, ¿no? O sea, todos, eh, a pesar de que tú digas, no, es que yo no, no escribo poema, no soy tan bueno y todo eso si te salen tres líneas o tres versos así ya es ya eres escritor pues así que si tú no estás oyendo y dices me tengo la espinita pero no me animo porque siento que no soy tan bueno este Anímate a participar. De hecho, ya será el comité el que diga si tu texto cumple con las medidas establecidas para la publicación y todo eso, pero en sí no hay nada que te detenga a participar y nunca vas a saber si eres, si eres bueno a menos que lo expongas, pues, o sea, que lo compartas con otras personas. Te puedes quedar con la duda así de, ¿seré bueno? ¿Seré el próximo premio Nobel o no? Este, <laughs> Si no lo compartes, así que anímate a participar. Eh, querida línea ¿algo más que agregar? Um, creo que a veces hay problemas de difusión y aproveche este espacio Alonso para decirnos cuáles son las redes dónde podemos encontrar Fatum etcétera claro que sí es Fatum el andar en, de las letras en Facebook y eh, pa si quieren participar en la convocatoria pueden enviar su texto a Ay, espero no estarlo regando. Fatum.waps.com. Sí, sí. Fatum. De todos <laughs> modos la vamos a, a agregar aquí abajo para ustedes. No se sí, preocupen. definitivamente los instamos a que a que envíen, a que chequen los números anteriores. Este, en fondo, están la mayoría. Creo que en la biblioteca también están la mayoría, si me no recuerdo, si no todos. Y tenemos todos, ese sí, definitivamente tenemos todos en digital. En la página de Facebook hay un enlace a, a Wix. Ahí vienen todos los números de todas las revistas que de Fatum que han existido. Ahí se les quieren echar un ojo también. Sí, sí, y si quieren verlas de manera física eh, les, les recordamos, pueden ir a fondo editorial, ahí eh, las tenemos todas para que les echen uno queda. Lamentablemente no podemos regalar ya de los primeros números, pero por ahí si, a, si hacemos alguna dinámica vamos a estar obsequiando los últimos números que son los que más tenemos uh -huh. hasta el momento. Y nos estuvieron, bueno, nos están siguiendo a través de redes sociales, les agradecemos mucho por dejar sus comentarios. Y Emanuel Loría dice, Fatum representa un largo trabajo de muchos talentos universitarios, hoy, re, eh, hoy reconocidos maestros en diversas áreas profesionales. ¿Cuáles son los planes de este comité para este semestre? Uh -huh. eh, bueno, acatando la primera parte, definitivamente, o sea, te sorprendes de ver nombres ahí de que, ay, o sea, este es mi profesor, este sí, es un y, maestro, este es un doctor. Le y leerlos, ¿no? Sí, y leerlos y decir, también tuvieron mi edad, uh -huh. también, o sea, también les gusta ahí escribir sus cosillas, es, es muy bonito y es alentador, o sea, es, es, es genial y es hasta, no sé, humanizarlo, ¿sabes? O sea, a veces <laughs> lo tengo como, es el profe y es el profe, o sea, sí. Y... Sí, son mortales igual que nosotros. Y, y en, en la segunda parte de la preguntita, este, nuestro plan ahorita es definitivamente reincorporarnos, o sea, reencaminarnos en este sentido de que sentimos muy feo este, este, esta brecha de dos años y medio. Este, ya queremos poner en, en circulación los números físicos de nuevo que no había habido en, en pues insisto, dos años y medio. Y reencaminarlos, volver definitivamente al, al, al número impreso y ahora sí ya volverlo continuo. Esos son los planes para ahorita. No, pues muchas felicidades a, a todo el comité de Fatum. Eh, ¿nos puedes comentar, por cierto, quiénes son las personas que se encuentran actualmente en el comité? Ya. Para que las personas que no han sido aceptadas en sus textos vayan y los acosen. No, no es no, cierto. No, como creen. no es cierto, no es cierto. <laughs> o sea, no, es es difícil. no es cierto. <laughs> vi viven en. <laughs> este, ahorita es séptimo, uh, si mal no recuerdo, solo quedamos dos, quedamos eh, Sofía Cota y yo, Alonso Cepeda. Le mandamos un saludo a Ajá. Ana Sofía. Hola Sofía, saludos, a quien tuvieras. Eh. <laughs> <laughs> y tenemos ahorita varios compañeros en quinto semestre igual de Lengua y Literatura, tenemos a las dos Fernandas, hay dos Fernandas, no, no recuerdo los apellidos de cada una, lo siento, Alonso pa hola, Castro. <risa> <risa> y ahorita ya en los, de las últimas este, ayudaditas o manitas de gato, eh, tenemos un par de egresados, Manelik y Rubén eh, que, que también ahí nos están terminando de pasar la batuta. Sí, sí, yo recuerdo muy bien, a, sobre todo a Maneli que lo vi en varios eventos promocionando la revista de Fatum y ahí compartiendo algunas cosas, siempre haciendo la lucha para que los conozcan, porque como bien dice Aline, a veces desde nuestras oficinas nos es difícil llegar hasta los estudiantes y pues incluso ustedes que se encuentran en el mismo departamento, muchas personas, como, como hace rato mencionaste, no conocían la revista, pues incluidos los mismos alumnos. Así que pues muchas felicidades y mucho éxito. Aline. Gracias, gracias. Ah, Agregar que es verdad que muchas veces los proyectos que tenemos aquí en tanto en el fondo como es Fatum este parece ser que se eclipsa un poco en literatura y es para toda la universidad o sea realmente queremos que todos participen y crear estas conexiones entre todos sí y justamente fue parte del recorrido que hicimos o sea no nos circunscribimos solamente a, a literatura sí pasamos a todos los salones de humanidades eh, pero también nos fuimos a comunicación pasamos a todos los as, si no la mayoría, a todos, los salones de comunicación, pasamos al edificio de ciencias pesqueras, de sí, donde está biología sí. marina, también ahí interrumpimos a todos los profes con sus clases de, de física, de química, matemática, y ahí, ahí venimos de Fatum. ¿Quién escribe? Así sí. y es muy bonito. Y definitivamente nos queda la tarea de expandirlo más, más, más y animarnos. O sea, es un proceso eh, claro. que lleva su tiempo, que lleva su esfuerzo, pero si hay ganas, pues claro que se puede y que llegue, que llegue a todos los departamentos y qué, qué bien que comentaste eso de que fueron pues a todos los salones y en comunicación también recuerdo muy bien que eh, cuando estuve yo en el comité eh, invitamos mucho a las personas a que mandaran sus reseñas de películas oh. no sé si todavía está incorporada esta temática porque pone tú que pues no te animas a mandar tu texto pero te encanta el cine y pues eres una persona que se que se considera a sí misma, pues, buen crítico, que ve cosas más allá de, ah, estuvo padre y qué bonita, no sé qué. No, o sea, enviar tus reseñas, pues, estaría muy padre, ¿no? También. Sí, no, hombre, y, y aquí en la, en la universidad hay mucho, mucha gente que le encanta la pasión del cine, o sea, claro. tanto en Humanidades, en Comunicación, por, su, por supuesto, e incluso otras carreras de Oído de Derecho, o sea, es muy común, así que definitivamente es muy bonito, y, y yo no lo había considerado personalmente, pero por supuesto, o sea, entra en este ámbito crítico, en este ámbito de, de reflexión, de análisis, que a mi gusto lo hablar, nada sí, es bienvenido definitivamente, sí, es, sí, claro, sus ¿no? pues es, y aparte es, es crítica pues, al, fin y al cabo, exactamente pues. así que pues los invitamos a todos como ya les dijimos vamos a estar compartiendo la convocatoria permanente y abierta este que va a estar, pues, que estar circulando a través de las redes sociales de la revista Fatum y también el correo al cual deben este, enviar sus, sus este, trabajos. Y, pues, invitarlos a todas las actividades que realicen Fatum, no sé, bueno, ya te estoy eh, considerando para la Feria del Libro una presentación de estas, pero ah, esperamos que sean claro. las dos revistas que salgan. Si es una, pues no hay problema, pero lo importante es que vayan, hagan difusión, y sobre todo, este, pues, que las personas los conozcan, los ubiquen y les manden los, sus trabajos, pues. Claro, claro, estaría muy bonito tener y si sí lo habíamos hablado antes, porque antes éramos un equipo más grande y, y hasta nos habíamos dividido en medios y en, en, en ámbito editorial. Y por supuesto que habíamos considerado esa opción, pero necesitamos un número físico. Entonces, como ya lo andamos trabajando, esperamos tenerlo para la Feria del Libro y nos encantaría, por supuesto que sí. Y antes de terminar, Alonso, se me ocurrió otra pregunta. Eh para alumnos de preparatoria, ¿también está abierta la convocatoria? Claro, claro, sí, sí, sí. Porque sería muy padre también leerlos. Hay muchos chicos muy talentosos. De hecho, el Instituto Californiano de Cultura tiene en lunes de octubre tiene este espacio de creación literaria donde comparten textos y muchas veces son alumnos de Kobash y Cebetis y eso. O sea, que está muy bien, los alumnos escriben. Sí, sí, este, ¿no? Y hay múltiples talleres, o sea, la gente que asista a ese tipo de, de, de actividades pues semi extracurriculares y que realmente denota pues que hay este interés, son totalmente bienvenidos, este, no... Como dije, no, no hay límites, no, no, no por edad, sexo, lo que sea, no, 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 claro que no pueden enviar, son totalmente bienvenidos. Muy bien, pues antes de irnos a nuestro corte para dar ya las últimas palabras, Aline, alguna cosa que agregar antes de terminar? Pues simplemente, anímense, por favor, si escriben es la mejor manera de conocerse a uno mismo, el crear todo esto y sobre todo publicarlo. Créanme que se siente muy bonito el hecho de tener en físico. Un librito que tenga tu nombre ahí así, la verdad creo que lo puedes enmarcar. Es, es, es como, es un logro, es un logro la verdad y creo que te acerca más a este ámbito literario al que todos queremos pertenecer algún día. Estamos un poquito más cerca pues de estar frente a frente de una obra nuestra. Pues ahora sí, vamos a un breve corte y regresamos en un momento. Hola, estamos de regreso y ya pues para terminar la, esta plática tan interesante y muy divertida la verdad, sobre Fatum el andar de las letras, esta revista que nace de alumnos de, pues, de humanidades, de lengua y literatura, y nos acompaña Alonso Cepeda. Alonso, antes de despedirnos, eh, me gustaría que pues diera sus palabras finales, invitaras al público por enésima vez a participar en Fatum, hasta que ustedes quieran participar, los vamos a invitar. Este, y también háblanos un poquito sobre este número que va a salir, algún tema, algún texto eh, para destacar. Sí, este. Definitivamente creo que ahorita es el momento perfecto para andar mandando eh, cualquier producto literario que tengan. Este, como mencioné ahorita, estamos ya encaminándonos hacia los siguientes números. Y, y es eso, es. Pues es que ya lo dije, o sea, es, esa materialización del sueño, ese, ese pasito adelante, o sea, y es, es muy bonito ese paso en la universidad, o sea, que te den estas oportunidades donde uno a veces solo sueña, uno solo se imagina, eh, no sé, en prepa, secundaria, este, acerca de haber publicado un, un trabajo propio, este, y es una oportunidad, la verdad, a mí, a mi parecer invaluable, porque no todas las universidades o no todas las revistas que son entre estudiantes, que son como un poco... Más entre esta gente que apenas está desarrollándose en ese ámbito, son capaces de tenerlas impresas. O sea, la universidad aquí, la verdad, nos echa la mano para la impresión y la verdad es que no tiene ningún costo, Fatum. O sea, si tú recibes una revistita, es completamente tuya y, y felicidades. Así que por todos los aspectos es, es ganar, ganar y, y es una oportunidad que siento que no deberían desaprovechar muy bien y pues antes de concluir también nos gustaría hacerle la invitación a varios eventos que tiene el fondo editorial este Aline nos vas a contar un poco sobre andanzas nocturnas que es el día de mañana yeah. ya mañana al fin después de tantos años no es cierto años, bueno, años ¿Sí? sobre todo no la que acaba de entrar bueno este como ya saben andanzas nocturnas es este espacio que abrimos cada inicio de semestre bueno que ha abierto a la idea y ahorita yo no sí que pues es esta convivencia que tenemos con quien sea de aquí de la universidad, fuera de la universidad, simplemente que tenga esta pasión por la lectura, que quiera pasar un rato agradable este, al atardecer. Tenemos, pues ya saben, las dinámicas que van a ser la lectura de escritos propios o de autores, este, sus autores favoritos, este, ¿qué más? Va a ser alrededor de una fogata, va a haber snacks se pueden ganar premios como la playera emblemática de Andanzas Nocturnas. Este este esta edición tiene que ver con Horacio Quiroga, este su cuento del almohadón de plumas, está muy bonita. Este si la quieren adquirir porque no quieren participar, que, que feo. Participen porque ajá. Este tiene un costo de 95 pesos y pueden hablar con nosotros al fondo editorial, ¿no? Pero bueno, este es ya mañana a las seis y media de la noche, los esperamos a todos, este, vengan con sus termos porque nosotros vamos a poner el café, ustedes las ganas de tomarlo, su dependencia a la cafeína, <laughs> ya saben, ¿no? Tendremos chimichangas, jamaicas y pues, muchas sorpresas. ¿El café tiene costo? Claro que no, es lo que te estoy ¿El diciendo. ¿El snack tiene costo? No, claro eso, que no. Eso, eso. ¿Va a haber dinámicas? Yo me acuerdo la última vez, eh, fue el del 2019, el último. Allá anduve, me gané como cinco libros, me gané un montón de dulces. ¿Qué más me gané? Playera no me llevé esa vez, pero se pone... Muy divertido, es muy literario, eh. Está súper, súper sí. suave. Dicen por ahí que va a haber un rally literario. Yeah. No tiene nada que ver con novatadas ni nada por el estilo. Todo es muy sano, convivencia, ya saben, ¿no? <laughs> sí, pero sí se pueden ganar libros gratis, hago hincapié en libros gratis, porque gente, los libros no son muy baratos, necesitan, por favor, aprovechen, no tienen ninguna excusa. Además, como siempre les digo, es para que nos unamos aquí como en comunidad, aquí en la universidad, puede ir cualquiera, es abierto. Por favor, no tienen excusa, vengan. Ah, y nada más para decirles también: tenemos esta semana, como cada semana, el reto literario. Viernes de reto literario, ya saben, voy a hacer hincapié otra vez en esto porque parece que se les olvida. Todos los viernes sacamos una trivia de literatura universal y el primero que le responda se gana, ¿qué creen? Libros gratis. Así que, por favor, envíen sus respuestas. No están muy difíciles. En serio, por favor. No me voy a cansar de decírselos. ¿Ok? Bueno, los quiero. <laughs> y yo no me voy a cansar de decir la línea Lina que se los diga <laughs> no, sí, en serio están muy padres porque muchos dicen no, es que no tengo nada que leer por eso no leo sí, hay oportunidades hay muchas oportunidades así que acérquense mañana se va a poner muy bueno eh, como dice Alonso hace bastante tiempo que no realizamos un Fatum eh, de Fatum oh, eh, es que estoy con Fatum, es que, fatum eh. es que estoy pensando se en Fatum sí, hace mucho que no realizamos un evento de andanzas nocturnas de manera presencial los últimos fueron pues virtuales ya saben y este pero este va a ser muy padre vamos a tener muchos juegos eh, comida, bebida, todo gratis y la entrada es gratis también porque muchos nos han, se han acercado a nosotros y Oigan, cuánto cuesta estar aquí <laughs> y no, todo es gratis o sea, la cosa es que lleguen y participen y compartan textos y todo eso vamos a tener una pequeña fogata también ahí eh, al aire libre Recuerden que estamos entre comunicación y biología marina mañana a las seis y media. Ahí vamos a estar. Y más o menos el evento va a durar entre hora, hora y media para que nos acompañen, tampoco para que se les haga muy tarde y puedan irse a su casa tranquilos. Eh, traigan también libros. Recuerden, si quieren eh, compartir, intercambiar libros. También los instamos mucho a ello porque pues a veces tenemos un libro que ya no, ya leímos, no lo vamos a volver a leer, o queremos compartirlo con otras personas. Y te interesa pues tener otro libro de, pues, de otro tema que te interese por ahí. Así que. Mañana va a estar esa, esa dinámica de intercambio de libros muy padre. Eh, los invitamos, traigan su taza, como bien dijo Aline, eh, para que no estemos utilizando tanto pues, corcho, ya saben. Y pues aquí vamos a estar. 6:30 de la tarde, mañana, martes 13. Y cualquier cosa pueden escribirnos aquí también al Departamento Editorial WAPS o a El Librero. Pues creo que ha sido todo por el día de hoy. Alonso, te agradecemos mucho. No, muchas gracias mañana. a ustedes por la invitación. Se, sentí muy bonito que, que nos dieran este espacio para, para dar. Eh dar a conocer un poco más Fatum, especialmente pues más allá de, de mer humanidades y sus aledaños. Sí, y ahí estaremos viendo este nuevo número, el número 21, ya presentándose, ojalá que para la feria del libro, y también pues ojalá tengamos próximamente a alumnos que han participado en Fatum para pues hacer alguna lectura, ¿no? Aquí en el librero. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente emisión. Hasta luego.